Bueno, esta reunión se había planteado ya la semana pasada, cuando fue la primera reunión de encuentro entre cada una de las partes, y fundamentalmente la Defensoría del Pueblo, ministros, diputados provinciales, y justamente los más... de pronto con las responsabilidades de lo que estaba sucediendo en el caso de los usuarios, que en esto estaban con pedidos a partir de las necesidades que hubieron por el corte del acueducto la semana anterior allá en la zona del mercado central. Bueno, en este caso, a partir de esa reunión que se había coordinado realizar acá, yo había propuesto que a partir de ahí todos los días martes a las 8 de la mañana nos juntemos. Bueno, esta es la primera, por eso están prácticamente todos de vuelta. La idea es que todos los martes a las 8 de la mañana nos encontremos y aquellos jefes de zona presidente de comisiones vecinales, etcétera, etcétera, puedan venir para traernos la lista de aquellos lugares puntuales donde... se sigue resintiendo el sistema de agua y para que nosotros podamos, ahí está presente alguien también, ingeniero de SAMSA, podamos decir, bueno, a ver cómo vamos a ir resolviendo paulatinamente algunas problemáticas que hay al respecto. Indudablemente que la semana pasada también quedó, aparte de conformado este, los días miércoles nos vamos a reunir también en la Defensoría del Pueblo para avanzar sobre más bien temas legales y técnicos para el futuro en la ciudad de Posadas y lo que se plantea en la ley de creación del EPARAC también para el resto de la provincia.